Luego de que se dio a conocer el supuesto cierre del Sendy Guadalupe Hinojosa, ubicado en el centro de la capital oaxaqueña, por un extraño virus, las cámaras de MBM Televisión se trasladaron al lugar para corroborar los hechos. Al llegar a la instancia y solicitar una entrevista con el personal del Sendy, el vigilante nos negó la entrada, asegurando que la directora no podía brindarnos mayor información. O el director de la escuela o el responsable del Sendy. Pues déjame preguntar, si quiere dar alguna entrevista, pues ya, les digo, si no. Es que nadie quiere dar, así han venido y nadie quiere dar. Yo te prometo, lo llevo a la Secretaría de Salud y a su mujer. Bueno, entonces, ¿lo espero? Sí, déjame preguntar. Ante esto, MBM Televisión se dio a la tarea de buscar a los padres de familia. Es por ello que de forma anónima, una madre inconforme declaró que la situación que se vive dentro de la institución es preocupante, debido a que la directora Rosa Elena Acevedo tenía conocimiento de los casos del virus de Coxsackie, el cual perjudicó la salud de 14 infantes. Sin embargo, no hizo caso a las demandas de los tutores. Es por ello que la inconforme aseguró que el Comité de Padres de Familia exige la renuncia inmediata de la directora. Ahorita el agua del Sendy, con el agua que se cepillaron los niños, pues es negra, se podría decir, porque sale muy negra. El día que se necesitó a nosotros hacer como padres de familia, el agua estaba súper sucia, entonces no estábamos conformes si estábamos desinfectando como tal o estábamos ensuciando más las instalaciones. Nunca se nos había dado una plática de lo que es el virus, que fue apenas cuando vieron la reacción de todos los padres de familia. Y fue entonces cuando se sindicato, por así decirlo, se tomó la molestia de buscar quién nos diera una discoplática, pero en sí ya no nos dieron ninguna plática. Claro mencionar que el Sendy se encarga de prestar sus servicios a los hijos de los empleados de gobierno del estado. Sin embargo, el sindicato se niega a priorizar la destitución de la directora. La inconforme expresó que el virus se presentó en las y los pequeños como erupciones en la piel, pies, manos y en la boca. Dicho padecimiento fue generado por la falta de higiene dentro de la institución. Bueno, los niños presentan granos en todo el cuerpo, como tipo ampollas. Le salen fuegos en la boca y en la garganta. Hay niños que paran de comer 3 días. Este virus se empieza a incubar 5 días antes de tener una reacción. Pueden algunos niños registrar temperatura, hay otros niños que empiezan con cuadro gripal, pero en sí un papá no se puede dar cuenta cuándo ya se está incubando este virus. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.